Los hermanos de la Estrella estaban convocados este martes a un cabildo general extraordinario para decidir sobre el proyecto de ampliación y reforma de su capilla y su casa hermandad. De aprobarse el proyecto que presenta la Junta de Gobierno, la Hermandad de la Estrella pasará a contar con una capilla de dos naves, diáfana y sin apoyos, con camarines protegidos para las imágenes y una casa hermandad con ascensor y totalmente accesible. El proyecto de reforma permitirá ampliar la superficie actual del templo entre el 35% y el 40%. La capilla se concebirá como un espacio diáfano, de manera que tanto la Virgen de la Estrella como el Cristo de las Penas puedan contemplarse perfectamente en el mismo frente de altar. En Semana Santa podrán disponerse los pasos procesionales de tal forma que su visión sea completa. Además, la capilla dispondrá de una nueva puerta secundaria con acceso desde el callejón Nuestro Padre Jesús de las Penas. Las obras comenzarían después de la Semana Santa de 2019 y se prolongarían entre 8 y 10 meses, de modo que en 2020 la cofradía podría salir ya desde la capilla ampliada.